Pida. La largada es bastante pareja. Gran Chief por fuera viene a la delantera. Lo persigue Ristre por la parte interior de la pista. Ataca para el tercer puesto el caballo Gran Paquete. Luego corre Indudable. Después lo está haciendo Bianca Mano. Queda Giovanotto en el último lugar. Gran Chief domina el clásico Andrés Bello de la temporada oficial del año 1985. El caballo Ristre corre segundo en el tercero Gran Paquete, cuarto Biancamano, quinto Indudable, último sigue Giovanotto cuando vienen por vez primera frente a las tribunas. Gran Chief dominando, ataca Ristre por el centro y Biancamano por fuera, y el propio caballo Indudable viene también a la pelea con Gran Paquete. Está dominando ahora Ristre el clásico Andrés Bello. En el segundo puesto sigue Gran Chief, tercero Biancamano, cuarto Gran Paquete, quinto Indudable, está corriendo Giovanotto en el último lugar. 25-2 los primeros 800 y vuelve Gran Chief a la delantera cuando están girando la primera curva. Gran Chief domina el clásico Andrés Bello de la temporada oficial de 1985. En el segundo está el caballo Ristre, en el tercero Biancamano, cuarto Gran Paquete, pasó Giovanotto al quinto y quedó Indudable en el último lugar. Gran Chief domina el clásico en 1:15-1 los 1200 metros, siempre con Ristre en el segundo y Biancamano en el tercero. Pasó Giovanotto al cuarto, quinto Indudable y último corre el caballo Gran Paquete. Sigue Gran Chief adelante. Los componentes de la llave 1, Ristre y Biancamano, van a comprometerlo. El caballo Giovanotto anda cuarto Indudable, quinto y último Gran Paquete. Ristre por segunda línea contra el caballo Gran Chief, y Biancamano viene con Giovanotto, que también corre mucho por el centro de la pista. Giovanotto viene a buscar a Ristre y están los dos peleando la prueba. Pasó Giovanotto a la delantera, Ristre quedó segundo, viene para el tercero Indudable, para el cuarto Biancamano y para el quinto Gran Chief. Giovanotto domina el clásico, pero tendrá que resistir la carga de Indudable, que corre mucho por fuera. Los 2000 metros en 2:09 entran en la recta final. Giovanotto contra el caballo Indudable, que cae fuerte por el centro. Indudable desplazando por el centro de la pista, domina Indudable el clásico Andrés Bello. Vuelve Giovanotto a la pelea por dentro, están los dos cabeza a cabeza. Giovanotto por dentro, Indudable por fuera, domina el caballo Indudable el clásico. Ganó Indudable. Segundo Giovanotto, tercero Ristre, cuarto Biancamano, quinto Gran Paquete y último Gran Chief.